esperado y hasta aquí. Hey, una nueva aventura por vivir. Hey, y es el momento de todos mis sueños, nuevos sentimientos voy a descubrir, un mar de emociones. 15
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración donde estamos celebrando y Dani viene a dar gracias a Dios por esos 15 años que Dios le ha permitido vivir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, para dar comienzo a esta celebración, pidámosle perdón a Dios por las faltas que hemos cometido. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. En tiempos de Josías, el Señor me dirigió su palabra. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ¡ay, Señor Dios! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y me contestó el Señor, no me digas que eres muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Entonces el Señor extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca, en este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra de Dios. De la carta a los Efesios.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en el antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en él amado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no los llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Palabra del Señor. Tomen asiento. Dani, las lecturas que acabamos de escuchar nos hablan mucho de quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros. Escuchamos una llamada de Dios para una persona muy joven y que le dice: soy un muchacho, apenas estoy bien joven, ¿para qué me quieres? Y entonces Dios le responde: no me digas que eres muy joven, porque inclusive desde la niñez yo ya te conocía. Es Dios quien nos manda y que nos rige y que está con nosotros en cada momento. Que no se te olvide eso, porque Dios está con nosotros. Y aunque pensemos que estamos muy jóvenes, en nuestra juventud es más cuando tenemos que encontrar a Dios. De niños nos mandaron al catecismo, nos mandaron a hacer la primera comunión, nos mandaron a hacer muchas cosas. Ahora ya comienza algo nuevo para ti, algo donde tú vas a poder descubrir a Dios de una manera más, digamos, profunda. ¿Por qué? Porque ya no eres una niña, pero tampoco eres una adulta, sino eres una muchachita que va creciendo, que va conociendo a Dios. Y lo que le digo a todas las quinceañeras, desde ahora tienes más responsabilidades. O sea, en la escuela, en tu casa, donde quiera que vayas, ya vas teniendo más responsabilidades. ¿Por qué? Porque la vida nos va exigiendo nuevas cosas para hacer. Cuando eras chiquita te dejaban jugar todo el tiempo. Después aprendiste a tirar la basura y hasta meter tu ropa a la lavadora. Pero ahora vas a aprender cosas nuevas donde la vida te va a dar muchas sorpresas. Prohibido tener novio hasta los 25. No,
Dios te va a decir cuando comienza toda esa vida por delante que tienes. Pero ahorita aprovecha, y aunque ya mero sales de la high school en un año o dos, quizás, Dios está contigo en un examen, en un test. Pray y dile: Diosito, help me please, ayúdame. En cualquier cosa que hagas, dile: Dios mío, Virgen María, ayúdame. Pero nunca pierdas de vista que nuestro Señor está contigo. Y ahora tienes que más obedecer en la casa, en la escuela y en todo lugar. Entonces, disfruta. Hoy es un día muy bonito. Hoy es un día que vas a disfrutar con tu familia, con tus amigos, con las damas, con los jóvenes que vienen aquí, con tus amigos. Pero disfruta mucho esta fiesta. Tú no te preocupes de nada. Como va a salir, es como Dios quiso que saliera todo, ¿ok? Así es que enjoy, smile y be happy el día de hoy, ¿ok? Te voy a pedir que te pongas de pie, porque en este momento vamos a bendecir una Biblia que te traen para que, junto con un rosario, y esta Biblia que vas a recibir y que te la va a entregar tus papás, es un símbolo y más que nada la misma palabra de Dios. Está muy bonita y hasta tiene tu nombre, se me hace, tiene todo muy bonito aquí. No es para tenerla ahí, es para que la leas. Y el rosario es para que le recemos a la Virgen María. Utiliza estas dos herramientas muy poderosas, donde Dios te va dando las respuestas a todo. Cuando estés triste, contenta, en todo momento, y cuando vaya muy bien, utiliza estas dos herramientas muy poderosas que te van a dar vida en abundancia y mucha alegría. Que Dios Todopoderoso bendiga este rosario y esta Biblia. Que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima siempre te bendiga, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a aprovechar que aquí están sus papás, ella se va a hincar para recibir la bendición por parte de ellos. Muy bien, también le traen a ella en esta misa una medalla que le van a entregar, se la van a poner. Primero la bendice, primero se la pone. Tiene la Virgen. Sí. Sí. Vamos a bendecir esta medalla que tiene la imagen de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que Nuestra Madre Santísima siempre proteja y bendiga a Dani, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a bendecir un ramo que le traen para que lo ofrezca la Virgen María. Este ramo de flores vamos a bendecirlo
y que nuestra Madre Santísima siempre te acompañe en cada momento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora ella va a ir a donde está nuestra Madre Santísima. Puede escoger o acá arriba o la Virgen de Guadalupe. Ahora le pedimos a sus hermanos que vengan a darle la bendición. Nos ponemos de pie, vamos a continuar nuestra celebración. Unidos como una familia que formamos, digamos junto las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hermanos que somos, démonos fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Nos hincamos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a la vida eterna. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. La misa en acción de gracias por los 15 años de Dani ha terminado. Que todos pasen bonita tarde. Un aplauso para Dani. Thank you.
Hoy decidí escribir algunas cosas lindas sobre ti y simplemente me dejé llevar por la emoción de poderte cantar. Un día como hoy nació el más dulce amor de tu mamá y yo, un lindo presente que el Señor nos dio, la realidad de un gran sueño mío. Y cuando escuché tu voz, Dios me enseñó una nueva canción. Tus ojos de ángel pequeño se iban convirtiendo en mi razón. Imposible olvidar la primera vez que dijiste papá. Voy a confesarte ahora, hija mía. Contigo aprendí que un hombre debe tener familia. Es un año más ahora, es de alegría que mis ojos lloran. Mi pequeño ángel que ahora fascina. Honey, here's your money. It's your birthday gift. It's your birthday gift. Fake one. Para mí será siempre mía, mi niña. Hija, ya no crezcas más. Quiero disfrutarte un poquito más. A tu lado siempre yo quisiera estar. Con sabios consejos poderte ayudar. No es que quiera vigilarte. Es que quieras ser tu dueño. Es tan solo cuidado de padre, hija, yo te amo. Cuando escuché tu voz, Dios me enseñó una nueva canción. Tus ojos de ángel pequeño se iban convirtiendo en toda mi razón. Imposible olvidar la primera vez que dijiste papá. Voy a confesarte ahora, hija mía. Contigo aprendí que un hombre debe tener familia. Es un año más ahora, es de alegría que mis ojos lloran. Mi pequeño ángel que ahora fascina, para mí será siempre mía, mi niña. Hija, ya no crezcas más, quiero disfrutarte un poquito más. A tu lado siempre yo quisiera estar, con sabios consejos poderte ayudar. Es un año más ahora, es de alegría que mis ojos lloran. Mi pequeño ángel que ahora fascina, para mí será siempre mía, mi niña. Hija, ya no crezcas más, quiero disfrutarte un poquito más. A tu lado siempre yo quisiera estar, con sabios consejos poderte ayudar. No es que quiera vigilarte, no es que quiera ser tu dueño. Es tan solo cuidado de padre, hija, yo te amo. No es que quiera vigilarte, no es que quiera ser tu dueño. Es tan solo cuidado de padre, hija, yo te amo. Y vamos a recibir a la quinceañera con un fuerte y caluroso aplauso. ¡Bienvenida! ¡Aplauso enorme! ¡Felicidades, enhorabuena! A nombre de toda la familia y de todos los invitados, le deseamos lo mejor de la vida y bienvenida a esta tu celebración de tus 15 años. Bienvenido.
Bien allá, todos los chambelanes, las damas también, por supuesto, a la gente que, por supuesto, del día de hoy te acompaña, toda tu apreciable familia. Bienvenidos a todos y cada ustedes, feliz estancia. Venga el aplauso nuevamente para la quinceañera, mis felicidades. A todos y cada ustedes les deseamos feliz estancia, por supuesto, lo mejor de la vida. Un fenomenal sabadito de quinceañera. Se la pase de lo mejor. Buen provecho a toda la gente que, por supuesto, está comiendo, a la gente que apenas va llegando y lo va a hacer. Les deseamos un excelente tarde. Por supuesto, un excelente convivio con la familia. Y por supuesto, la quinceañera se la pasa fenomenal en esta su celebración de sus 15 años. A toda la gente que viene de diferentes lugares, toda la gente principalmente de allá, desde Managua, bienvenidos a esta bella y hermosa ciudad de Ennisburg. Bienvenidos a toda la gente que viene también de Otelo, de George, de Freddy, de Quincy, de Royal City también. Bienvenidos. Y por supuesto, la quinceañera, mil felicidades. Enhorabuena.
Thank you.
Fuerte el aplauso para Abraham. Fuerte el aplauso. También el aplauso para Oben. Fuerte el aplauso. Enseguida, fuerte el aplauso para Rafael. Fuerte el aplauso, que se escuche. Y por supuesto, el aplauso con fanfarrias y todo lo demás para la quinceañera Ariana. Fuerte el aplauso. Bien, amables amigos, amables invitados, vamos a iniciar, por supuesto, en la celebración de los 15 años de esta bella y guapa quinceañera en compañía de sus chambelanes. Venga el aplauso para la quinceañera Daniela. Fuerte el aplauso. Bien, aquí iniciamos. El aplauso enorme.
¡Venga el aplauso enorme! ¡Mil felicidades! ¡El aplauso fuerte! Y amables amigos, amables invitados, viene a continuación el vals principal. Así que, nuevamente vamos a brindarles un fuerte y caluroso aplauso a los chambelanes, por supuesto, a la quinceañera Daniela. ¡Fuerte el aplauso! ¡Iniciamos! The sun is setting and you're right here by my side. And the movie is playing, but we won't be watching tonight. Every look, every touch, makes me wanna give you my heart. I've been crushing on you, baby. Stay right where you are, 'cause I never knew, I never knew you could hide enorme. Enhorabuena, mil felicidades, Daniela. Así que
Todo mundo listo, todo mundo preparándose. Ya con su bebida en la mano. Vamos a ceder el micrófono. Primero, antes que nada, a los papás y luego a la quinceañera. Vamos a escuchar cuál es su pensamiento. ¿Qué hay en ese corazón de una mamá? ¿Qué hay guardado en ese corazón de una madre amorosa, cariñosa, regañona? No, nada de eso. En esta ocasión la mamá viene con todo el afán, por supuesto, de desearle lo mejor a su hija. Y por supuesto también el agradecimiento a todas las personas que pusieron su granito de arena para que esta celebración se esté realizando. Gracias a todos los padrinos, a toda la familia que viene de diferentes lugares también. Así que vamos a escuchar cuáles son esas palabras para su gente, para su familia, pero principalmente para su hija. ¡Venga el aplauso con ganas para la mamá y la quinceañera! Estoy muy nerviosa, pero bueno. Primeramente, gracias por acompañarnos. Quiero dar gracias a Dios por haber permitido que llegáramos a este día, que mi hija tenía tanta ilusión. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias a mis hijos, mi Abby, mi Alonso, Juan, mi Meli. Gracias a mi hermana, mi mamá, mi cuñada, mis hermanas. Gracias por estar aquí. Gracias a mis compadres, David y Rocío, a Jessica, Paco, Mariela. Muchas gracias, compadres Raúl y Cristina. Rosita, gracias por toda la ayuda, familia Nolasco, muchas gracias. A mi esposo, que me tuvo mucha paciencia, porque tuve unos días muy estresados, pero gracias a Dios estamos aquí cumpliendo tu sueño, mami. Gracias. A los damas y chambelanes, me sacaron ganas verdes, pero gracias, gracias de verdad. Les agradezco tanto. Les agradezco a los a sus padres por haberles permitido participar en la celebración de mi hija. Muchas gracias. Mami, tú sabes que te quiero. Eres una parte de mi corazón junto con tus hermanos. Yo creo que te cada uno de mis hijos, de Meli, mi Abby, mi Alonso. Gracias por ser como eres, gracias a mis hijos por ser como son. Ustedes saben que los amo, aunque me enojo, pero saben que los amo. Gracias, mamá. Venga el aplauso enorme, que se escuche con ganas para la mamá y la quinceañera. Unas palabras, ahora sí que las sacamos de ahí, del fondo del corazón. Y yo creo que este es el momento más hermoso, más feliz y por supuesto más valioso de una familia. Estar junta, estar unida y escuchar esas bellas palabras de una mamá hacia sus hijos y por supuesto hacia toda su familia e invitados. Ahora viene el turno al papá de la quinceañera. Vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso para que se anime. Igual vamos a escuchar qué hay en ese corazón de un padre, qué hay en ese corazón de un padre que viene a agradecer a su familia, así a sus invitados, hacia toda la gente que los acompaña. ¡Fuerte el aplauso! Primero, antes que nada, gracias a Dios por darme la dicha de darle fiesta a mi hija. Gracias a Dios porque me dio la dicha y gracias a los padrinos, a todos, a mis hijos, como dice mi esposa, compadres, cuñados, mi familia. Gracias a los papás de los chambelanes, gracias muchachos por ser la dama de mi hija, a las niñas y a los niños, gracias a todos. Gracias. Por el aplauso. Saben, a veces el sentimiento
La emoción nos hace un nudo en la garganta y eso a veces nos impide hablar. ¿Sabes? A nombre de toda la familia, de todos los invitados, quiero desearte el día más feliz, el día más hermoso, pero sobre todas las cosas yo creo que a estos dos señores, tus padres, eso es lo más valioso que tienes en este mundo. Y después tus hermanos también. Así que si ellos están realizando ese sueño, también ojalá que tú les realices su sueño, que todos los padres siempre queremos ver a nuestros hijos llegar a cumplir, terminar sus estudios, llegar a una carrera, tener un futuro, ahora sí, mucho mejor que nosotros los padres, pues no pudimos tener, quizás por muchas cosas que nos pasaron, quizás vivimos otros tiempos, a veces venimos de otros lugares que hay pobreza extrema, pero de una u otra manera hemos sabido luchar, hemos sabido sacar a nuestros hijos adelante. Y yo creo que ahora que ya ellos los miran a los hijos grandes, queremos ver a esos hijos el ejemplo que les dimos. Entonces, así tú, el día de hoy, ellos realizaron ese sueño y yo creo que ellos van a esperar ese sueño, que tú les cumplas con esa profesión, que termines tus estudios y así, de esa manera los vas a tener ellos bien contentos. No van a pedir más, sino que únicamente que te hagas un futuro para ti mismo. Así que venga el aplauso para la quinceañera. Vamos a escuchar estas palabras para sus papás y sus invitados. Primero, le quiero dar muchas gracias a Dios por darme otro día de vida y teniendo esta gran fiesta. Les quiero dar muchas gracias a mis papás por dejándome cumplir este sueño, ayudándome y sacrificando mucho por mí. Eso que decir es que son los dos iguales, a mis hermanos, a mis nietos, a mis tíos, a mis tías, a mis amigos, a mis mamás, a mis chambelanes. Sin ellos yo no creo que pueda estar aquí cumpliendo el sueño de 15 años. Yo sé que unas veces estoy tan así, pero los amo tanto. Maipa, a mis tíos, a mi tío Rosa, a mi tío, a Samis, a Edgar, a mi tía, a Meli, a Alonso, a Sabi, a Jaycee, a mis tíos y a mis tías que vinieron de México a estar conmigo hoy, en este video. ¡Fuerte el aplauso! ¿Sabes una cosa? Eso es lo más bonito. Escuchar esas palabras, no que se escriben, sino que salen en el momento de ese corazón, y allí pudimos ser testigos de ese amor, de ese cariño que en este momento salió del corazón de la quinceañera. Venga el aplauso enorme que se escuche para la quinceañera. Gracias por esas palabras, gracias por este momento y gracias por compartir y por supuesto hacernos partícipes a toda la familia, invitados de este momento. Vamos a realizar el brindis. ¿Tiene algo más? Adelante, vamos a escuchar. También le quiero dar gracias a Padre Alex por estando aquí conmigo a celebrando mi misa. Yo sí quería sí, para hacer mi misa, pero sí. Darlas a mis chambelanes por estar aquí conmigo. Ahí está, ahora sí, fuerte el aplauso. Enhorabuena. Gracias. Ahora sí, vamos a ponernos todos de pie, todos los invitados, por favor, con acto de respeto en este brindis. Vamos a ponernos todos de pie con nuestra bebida en la mano. Todos los invitados, todos los que gusten acompañarnos en este brindis, vamos a ponernos de pie con acto de respeto en este brindis con nuestra bebida. Y vamos a realizar este brindis levantando todo mundo nuestra copa hacia arriba. Vamos a levantar todo mundo, invitados, toda la familia, nuestra copa hacia arriba. Vamos a decir ¡salud! Por la dicha, la felicidad de la quinceañera, que todos sus sueños se sigan realizando, ese futuro
que tú siempre deseas y se realice tu sueño de tu carrera, de llegar a una profesión y por supuesto ser una mujer bien formada y por supuesto para tus padres y tu familia. Decimos todo mundo con nuestra copa hacia arriba y decimos ¡salud por la quinceañera! ¡Salud! ¡Fuerte el aplauso! ¡Enhorabuena! Gracias, gracias por acompañarnos en este brindis, gracias a toda la familia, gracias a todos los invitados, gracias familia por acompañarnos en este brindis, muchas gracias. Vamos a hacer la invitación al centro de la pista, la quinceañera Daniela. Vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso al centro de la pista. El papá de la quinceañera viene a bailar una melodía muy especial. Una melodía dedicada precisamente en este momento de un papá a su hijo. Así que, aplauso enorme, que se escuche para papá. Gracias por brindarnos este momento y gracias por brindarnos esta melodía a continuación. Y lo que viene, lo que pasa.
Vengan con todos en orden. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Ahí viene! Gracias a los que han licenciado también los carreras, ordenando su asesoría y mantener su asesoría en esta celebración de los últimos. ¡Gracias! Aquí iniciamos. ¡Baile sorpresa! Thank you.
Gracias, Daniela. ¡Venga! ¡Y el chiflido de los hombres!
los de las Chivas, los del Monstruo Azul. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué es lo que tiene? Baila, ¿qué es lo que tiene? Baila, ¿qué dice su papá? Que no, ¿qué dice su mamá? Que sí, ¿qué dice su papá? Que no, ¿qué dice su mamá? Que sí, ¿qué quiere bailar? Mambo, ¿qué quiere bailar? Mambo, 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 sí. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Vamos a sonarle con ganas. Uri Marciso. Con ganas, venga, duro y macizo. Vamos a aprender más el ambiente. Vamos a invitar a toda la gente que está por allí sentada. Arriba, arriba, arriba. Palmas arriba, palmas arriba, ea, ea. Hombres y mujeres, palmas arriba, palmas arriba, ea, ea. Arriba, 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 arriba. Hombres y mujeres, arriba, arriba. Ahí todo el mundo con su manita arriba, la manita arriba. Señores, vamos a limpiar, vamos a saltar con la mano arriba, arriba. ¡Ea, ea! Hombres y mujeres, venga, venga, arriba. ¡Ea, ea! Arriba, arriba, venga. Se menea la cadera.
Vamos a ponerle más ambiente, más energía. Venga. Al tombo de formalitos. No rompas nada, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Mano derecha, pie derecho, marcando el paso. Todo el mundo formalitos. Formalitos, mano derecha, pie derecho, marcando el paso. Venga. Venga, venga, venga.
parejitos, todos parejitos. Thank you.
Thank you.
arriba, arriba, arriba. Venga, toda la gente que está por ahí sentada, vamos a hacer ambiente. Venga, el centro de la pista. Dice, 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 dice
chino se llamó y un traidor a toalla y de nuevo no vamos. Si le ganas que te mi cama, te voy a hacer tabla de charlar, bebé. Mami, tú vive al lado, pero como quiera yo voy a buscar, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se ponga contento con los muertos. Thank you.
ya se cansarán. Vamos a la fiesta, acompañando porque yo soy el baile de la iguana. Vamos todo mundo, bravo. Vamos arriba, manos arriba.
manos en el ambiente. Vamos a ponerle más ritmo a la noche. Venga, arriba. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Ea! ¡Ea!
día voy caballo, y una bonita mujer, bienvenido pa' mi don amigo, y hasta que tu cosa la vida te ponía en mi ser recibido, arreglándose el peinabido, la hija del partido rápido y el balón de mi mujer. Sonido King Master. Bailando, 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 b
¡Hasta buen leche! Producciones González presentes esta noche. Con sonido Beatmaster. Venga, venga. Próximo sábado nos vamos a Mosen Lake, señores. Venga, venga. Híjole, unas rolas del recuerdo. Vamos a cantarla como dice. Es más de lo que espero, si esto es un juego de miro, yo me desespero. Si mis manos no tocan, siento que me muero. Necesito dosis de alegría, sin querer. Y los arquitectos, los contadores.
Alianza y los Juegos de Asta, los hijos de confianza y los Junior Asta y los Prensa Asta, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima. Thank you.
pastel. Por ahí para la gente que guste una rebanada de pastel, adelante se pueden acercar al pastel. Viene la partida del pastel. Venga, sabor, sabor, sabor. Venga, centro de la pista, venga. Pastel para la gente que guste una rebanada. Adelante, déjense. Thank you.
Oh,
arriba, venga al centro de la pista. Arriba, arriba, arriba. ¡Vaya!
tumba. Arriba, arriba, los de Toluca, baila rumba. Y los chilangos, baila rumba. Sus papás, sus hermanas, acá enfrente, acá enfrente. Viene la fotografía del recuerdo, la fotografía que va a durar por ahí toda la semana en el post del Face de Sonido King Master y por ahí de Producciones González, el buen Lupillo, en esta celebración, acompañándonos Lupillo González. Ahí está la combinación perfecta, señores, en esta noche. Ahí está, ¿dónde están los papás de la quinceañera? Vénganse rapidito, ahí los papás de la quinceañera. Las hermanas, la familia, vénganse. Como decimos allá en México, toda la chusma, ¿verdad? A ver, vénganse. A $10 la foto. No se crea. Cortesía de Lupillo González. Véngase a la foto del recuerdo, esa foto que va a estar plasmada por ahí en el Facebook de Sonido King Master toda la semana. Así que véngase, aprovechen la ocasión, ya que de esto no hay todos los días. Así que gracias familia Pérez. Venga, un aplauso para la familia Pérez. Gracias por la invitación, gracias por esta celebración. Yo creo que ellos son los que se llevan los aplausos en esta noche. Gracias. ¿Quién más se quiere sacar la foto con los robots? Adelante, ya se van. La gente que quiera una tarjeta de presentación de la información del Sonido King Master, ahí en cabina tenemos tarjetas para la gente que quiera acercarse. Adelante.